Y estás en el canal Elena Croce. Vamos a realizar el gorrito que habéis votado que hagamos a juego con la bufanda geométrica. Puse el otro día en mi comunidad de Facebook y de YouTube una encuesta si preferíais hacer turbante a juego, gorro o mitones. Y está ganando por goleada el gorro. Así que vamos manos a la obra y vamos a realizar un gorrito muy chulo. Los colores que necesitamos son los mismos que hayamos utilizado con nuestra bufanda. ¿Vale? En cantidad os digo cuando acabe o en descripción, porque no lo sé aún. Mira, os voy a enseñar una pequeña muestra que he estado haciendo para sacar los números, para sacar la cantidad de puntos que hace falta para una cabeza de mujer adulta. Y os explicaré también cómo sacar varias medidas. Es sencillo, ¿vale? Mira, tendremos que empezar haciendo un anillo mágico. En este caso aquí todavía se me ha abierto un poco. Haciendo un anillo mágico y haciendo una serie de vueltas para poder ir tomando la medida. Aquí iremos creciendo. En el tono que elijáis, yo aquí por ejemplo le he metido el caldera, pero en el que voy a hacer para vosotros voy a meterle mejor el gris. Luego iremos haciendo el patrón y volveremos a crecer aquí en la línea donde no hay dibujo. ¿Vale? A partir de ahí ya sería tejer todo en recto. Así que os iré comentando cómo hacer el círculo que va con el anillo mágico del inicio para cada medida y luego los aumentos que tendremos que hacer aquí. Este aún no lo acabé, ¿eh? Ya cuando he visto que tenía la medida bien y que estaban bien los números, pues directamente no lo he terminado para no quedarme sin lana de los colores que sobre todo me están faltando más, que me queda menos. Y digo, prefiero terminar con vosotros el gorro con los tonos, aunque a este le tenga que añadir otros tonos, a lo mejor porque me quede sin lana. Vale. Porque os diré que con la cantidad que os di para la bufanda, que eran 700 gramos, porque teníamos que tener 7 colores diferentes, me ha dado para dos bufandas. Llevo medio gorro hecho y yo creo que me va a dar casi para otro. Del único color que he repuesto ha sido el tono, el gris claro. ¿Vale? Vale, vamos a empezar. Empezamos, yo voy a empezar este gorro con el tono, el gris oscurito. Y empezaremos haciendo un anillo mágico. Vaya. De nuevo. Me he atascado ahí. Pero ¿sabéis qué me pasa? Que es que quiero estar centrada en la cámara y no me sale por eso. Venga. Vale. El anillo mágico. Y vamos a hacer esta primera vuelta. Vamos a subir otra cadena. Tenemos dos. No las vamos a contar como puntos. Y a partir de ahí vamos a hacer 14 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, voy a ir cerrando un poco, 11, 12, 13. Y 14 puntos altos. Cerramos el anillito. Nos vamos a ir a este primer punto. Las dos cadenas no las contamos. Nos vamos aquí arribita. A ese primer punto. Y ahí nos deslizamos.
Y ahora lo que vamos a hacer es, tenemos 14 puntos altos, tenemos que tener en la siguiente vuelta 28, así que hacemos 2 puntos en cada punto. Subo con una cadena y en este mismo punto hago 2 puntos. 2 puntos altos. 1 y 2. Siguiente punto. 2 puntos altos en el mismo punto. Vamos a aumentar de 14 a 28. Siguiente punto. De nuevo 2 puntos en el mismo punto. Siguiente, idem. 2 puntos en el mismo punto. ¿Vale? Vamos a continuar así toda la vuelta. Vale, aquí ya tenemos nuestros 28 puntos. Nos vamos aquí arribita de los 2 puntos que hemos hecho en el mismo punto, nos vamos al primero, a la base, aquí arriba. Y cerramos. Siguiente vuelta, subimos una cadena y ahora vamos a empezar a trabajar a partir de aquí ya todo el gorro en medio punto alto. En este mismo punto que hemos deslizado, ahí hacemos el primero. Hacemos uno, hacemos en el siguiente otro, llevo dos, ¿no? Pues en el tercero vamos a hacer dos en el mismo sitio. Seguimos. Hacemos uno, en el siguiente otro y en el siguiente, que sería el tercero, hacemos dos en el mismo sitio. Con medio punto alto. Esta vuelta va así. Hacemos uno normal, sin aumento, en el siguiente otro. Y en el siguiente, que es el tercero, es donde hacemos el aumento. Uno, en el siguiente dos y en el tercero el aumento. ¿Vale? Vamos a seguir así toda la vuelta. Estamos llegando al final. He hecho esos dos solos y en el tercero, que sería el último, tenemos que tener un aumento. Nos tiene que caer así, que el último sea un aumento. Y aquí nos vamos a la base del primero y deslizamos. Subimos con una cadena, tenemos tres vueltas, la cuarta sería, subimos, vamos a empezar haciendo los aumentos en el primero, en el otro hemos hecho dos puntos, en el tercero un aumento, en este vamos a hacer dos puntos juntos, vamos a hacer primero el aumento y luego lo que va después del siguiente aumento, que serían tres puntos y en el cuarto el aumento. Bueno, pues aquí en este primero ya hacemos el aumento. A ver que me meta bien. Vamos a ver dónde tenemos los puntos. Aquí tendríamos el aumento. 1, 2. Aquí sería entonces. Bueno, pues en ese primer punto hacemos 1 y 2. Hemos hecho un aumento. Continuamos haciendo. 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3 y en el siguiente es donde hacemos el aumento, en el cuarto 1 y 2, en el mismo sitio. Continuamos haciendo otros 3 puntos solo. 1, 2, 3 y en el cuarto 2 en el mismo sitio. Seguimos. 1, 2 y 3. Y en el cuarto, 2 en el mismo sitio. Pues así terminaríamos la cuarta vuelta, que es esta. Ahora nos vemos aquí al final. Llegamos al final, acabo de hacer aquí un aumento, me quedan 3 puntos, los hago. 1, 2 y 3. Y en el cuarto, que era el aumento, ya lo tengo hecho porque lo hice al inicio. Me vengo aquí a el primer punto, a su base.
Nos deslizamos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4. Vamos a la quinta vuelta. Subimos con una cadena y hacemos. No vamos a empezar haciendo aumento esta vez. Empezamos haciendo los puntos y luego el aumento. Vamos alternando así y nos irá quedando el círculo mejor. Aquí vamos a hacer. Hemos hecho antes en el cuarto el aumento y ahora lo haremos en el quinto. Así que hacemos 1, 2, 3, 4 sin aumento y en el quinto hacemos 2 en el mismo sitio. Seguimos. 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacemos el aumento. 2 en el mismo sitio. ¿Vale? Toda la vuelta de esta forma. Aquí estoy al final, acabo con el último punto que sería el aumento y nos vamos a la base y cerramos vuelta. Vale. Hemos terminado 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. En la vuelta número 6 subimos con una cadena, empezamos haciendo los aumentos en el primer punto y aquí sería cada 6. Nos queda esta vuelta y otra más. No pensé que la dinámica es en cada vuelta uno más porque, por ejemplo, en esta es en el sexto un aumento y en la siguiente, que sería la última, no va a ser en el séptimo un aumento, va a ser en el 8, ¿vale? Porque no quiero que me quede totalmente plano, quiero que coja, vaya cogiendo un poquitín de formita curvita, ¿vale? Si lo hacemos de la otra forma nos va a quedar totalmente plano. Tampoco quiero que coja mucha forma, pero así la va cogiendo un poco. Ya hemos hecho eso aquí en la tercera vuelta, que he hecho 2 puntos y en el tercero hemos hecho el aumento cuando hubiera sido un punto, un aumento, un punto, un aumento, para que hubiera quedado plano, las que sabía hacer círculo. Y ahí ya he metido eso para que me quedara un poquito con un huequecito de cabeza, ¿vale? Así que aquí arribita lo vamos a hacer de nuevo. Ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer cada 6, ¿vale? Entonces, aquí en este primero, me tengo que ubicar primero dónde estoy. Aquí. Ahí hago 1 y 2 en ese mismo punto. Y luego hacemos, como os he dicho, 6 puntos. 1, 2, 3, 4. 5 y en el sexto, en el número 6, hago otro más. Ahí hacemos un aumento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y en el sexto, un aumento. Vamos a seguir así. Al final de la sexta vuelta tenemos 64 puntos de circunferencia. En la siguiente vuelta, que sería la última, tengo que acabar teniendo 72. Son 8 aumentos lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Entonces voy a ir distribuyéndolo para que me quepan haciendo aumentos cada 8 y cada 7. Y lo voy a ir contando. Voy a ir contando que tenga esa cantidad de puntos. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 8, y ahí voy a hacer un aumento. Hemos hecho un primer aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esta vez lo hago en el 7, el otro aumento. Ya llevo 2 aumentos. 1,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, y otra vez de nuevo en el 7. Llevo tres aumentos. Ahora lo voy a hacer en el 8, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hago otro aumento y cuento cuánto llevo porque ya me he perdido un poco. Llevo 1, 2, 3, 4 llevo. 4 aumentos llevo. Venga, seguimos. 4 aumentos. Ahora vamos a hacerlo en el 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6 y en el 7 llevaba 4, llevo 5 aumentos. Me faltan hasta 8 aumentos, 3 más, que los tengo que distribuir aquí. Venga, de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7. Otro aumento, ya llevaría 6 aumentos. Vamos a hacer ahora 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí hago un aumento. Llevo 7 aumentos. Me queda el último aumento. 1, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí hago otro aumento. Y ya continúo haciendo el resto de puntos que me quedan normal. Este sería el último. Y aquí en la base cerramos. Antes de cerrar, voy a contar que tengo los 72 puntos que necesito. 2, 4, 6. Perdón. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71. He hecho bien contando porque me falta otro más. Con lo cual, me hace falta hacer otro aumento aquí. En el mismo y 72 en el último. Y ahí, ahora ya sí cerramos. Tenemos 72 puntos. Para una talla de adulto de entre una cabeza de entre 55 y 57 centímetros. ¿Cómo lo podemos calcular? Medimos el circulito bien estiradito, porque luego ten en cuenta que esto da un poco. Bueno, pues yo aquí tengo que multiplicar 16 centímetros, 16 y pico, más tirando a 17, por 3,14, por el número pi.
y nos va a dar la circunferencia que tenga cada cabeza, o sea, que necesitemos para cada cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la queréis para una cabeza más pequeñita, medís la cabeza de a quien se lo queráis hacer, es una cabecita más pequeñita, pues tenéis que hacer menos vueltas. A lo mejor 12, 13 o 14 centímetros, dependiendo. Lo que hagáis lo vais multiplicando por 3,14 y os va a dar una cantidad de circunferencia. En mi caso, multiplicando 16 por 3,14, os digo cuánto me da. Me va a dar menos de. Mi cabeza mide 56 centímetros, ¿vale? Me va a dar un poco menos, pero es que tienes que tener en cuenta que luego el gorro va a estirarte. Entonces, tiene que ser que te quedes por debajo de lo que necesites. Entonces, los 16 centímetros a mí me dan, multiplicándolo por 3,14, me ha dado 50,24 centímetros. Lo que os digo, yo necesito 56, lo voy a dejar ahí porque si no, me va a quedar un gorro después cuando los tiremos muy grande. Tenéis que tener en cuenta que esto, después, cuando llegue, lo metáis en la cabeza, esto estira. Entonces vamos a dejar además esos 5 o 6 centímetros que me están faltando, porque si doy una vuelta más, ya va a ser demasiado grande. Que lo queréis con una cabecita más pequeña, lo que os comento, en vez de multiplicar 16 por 3,14, tendréis que tener menos centímetros y multiplicarlo por 3,14 y os dé una cosa que se asemeje a la circunferencia que necesitáis, los centímetros que necesitáis, pero siempre quedándonos 5 o 6 centímetros por debajo. ¿Vale? Pues ahora vamos a empezar ya a hacer los motivos, que es, ¿por qué me he quedado aquí en 72? Porque necesito que sea un número múltiplo de 6 para hacer tanto este diseño como este. Entonces, ten en cuenta, si vais a hacer menos talla de la que yo estoy haciendo, porque sea para una niña, porque para adultos ya con esto tenéis bastante, pues que os quedéis en un múltiplo de 6, en vez de en 72 puntos igual en 66 puntos. La cuestión es que tienes que tener un múltiplo de 6 para poder luego realizar el dibujo geométrico. ¿Vale? Vamos a empezar a hacer los cambios de color y hacer el motivo. Y el dibujo que vamos a comenzar haciendo es este que tenemos aquí. ¿Vale? Pero yo lo voy a hacer en estos dos tonos. Me quedan estos dos restos y yo espero tener bastante con ellos. Creo que sí. Esperemos. Vale. Pues lo que vamos a hacer aquí ya es quitar este color. Hago ahí una cadena y voy a cortar directamente. Y vamos a sumar, pues por ejemplo, este. Para empezar. Añadimos ahí en ese primer punto. Vamos a hacerle ahí un nudito. Y ahora, de momento, vamos a trabajar sin hacer aumentos ni nada, todo en recto. Subimos una cadena y vamos a coger las hebras que nos quedan aquí detrás para ir escondiéndolas. Aquí hay una muy larga y la voy a poner más cortita. Bueno, pues hacemos en medios puntos altos. Vamos a empezar a hacer el dibujo. Y vamos a hacer los triángulos de 5 puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y en el quinto, porque este sería el último punto ya del triángulo, vamos a hacer el cambio. Me lo voy a dejar ahí a media y voy a añadir el otro color. Que no me lo he dejado preparado, tenía que haberlo dejado preparado. Perdón, le acabo de dar a la cámara.
añadimos el otro color. Voy a tirar de aquí para ajustarlo. Y aquí solo hacemos un punto, que lo voy a dejar ahí a media. Vuelvo a tomar el color cardera. Vamos ajustando y escondiendo. Esto al principio cuesta un poco porque tenemos que ir escondiendo muchas hebras. De nuevo 5 puntos. 1. 2. 3. 4. Y en el quinto vamos a dejarlo ahí a media. Me lo echo un ladito y cojo el otro color. Cambio el color y hago un punto nada más, pero no lo voy a terminar porque tengo que de nuevo cambiar el color. De nuevo hacemos 5. 1. 2. 3. 4. Y 5. Dejo a media. Vuelvo a cambiar de color. Dejo a media, vuelvo a cambiar de color. De nuevo 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Dejo a media. Y de este color hacemos uno nada más. Lo dejo ahí a medias para cambiar de nuevo. Y 5. 1. 2. 3. 4. Y en el quinto dejo a medias y cambio. 1, dejo a media y cambio. ¿Vale? Y esta sería la secuencia. Por eso es múltiplo de 6, porque son 5 más 1 del otro tono. Vamos a hacer así hasta llegar aquí, que el último punto tiene que ser en el color turquesa. Aquí he terminado con el color turquesa y lo dejo terminado entero porque, mire, y ahora tenemos que cerrar aquí. Aquí arribita, en este primer punto. Aquí arribita. Y tenemos que sacar esta hebra. Pero teniendo en cuenta que esta me la tengo que llevar aquí. Justo de, me la paso por encima. Para tenerla ya en esa vuelta de nuevo arriba. Bueno, pues vamos a seguir con el patrón. Que tenemos que ir creciendo los tonos turquesa, menguando los tonos cardera. Entonces aquí tendrían que ir tres puntos, uno delante, otro en el punto que tenemos hecho y otro justo en el punto de después. Así que hago el de después y luego acabaré haciendo estos dos últimos. Aquí hago el primero y lo cambio al cardera. Ese sería el último de los tres que tengo que hacer ahí. Cuando lleguemos aquí, haremos uno en el que está anterior, más el que tenemos hecho. Y ahora hacemos. Teníamos 5 antes y ahora tenemos que tener 3 del cardera. 1, 2 y 3. Preparo para cambio.
y cambio. ¿Veis? Porque así me queda, me quedo justo en uno antes del turquesa. Hago ese que está antes, el que está hecho y el siguiente. Cambio de color y de nuevo tendría que hacer tres en cardera. Dos y tres. Esto es como en la bufanda. Me va aumentando un dibujo, un color y me va menguando otro. En este caso, el turquesa es el que va aumentando y va menguando el cardera. Dos y tres. Cambiamos y hago uno, dos y tres. Y vuelta a cambiar. Y son tres y tres, si os dais cuenta. Tres de cada color. En esta vuelta. Aquí estoy haciendo los triángulos más pequeños que la bufanda, porque si no, nos iban a salir unos triángulos muy grandes para un gorro. Uno, dos, tres y tres. Uno, dos. Y tres. Vale, pues vamos a continuar así hasta llegar aquí donde empezamos. Y aquí al final ya he hecho mis tres carderas, he hecho el cambio de color y me quedarían por hacer estos dos. Y hago lo mismo que hemos hecho antes. Aquí me deslizo teniendo en cuenta que está. Esta hebra me tiene que quedar encimita de la aguja cuando haga el deslizado. Vale, pues seguimos la siguiente vuelta. Tendremos que hacer, tenemos tres en el turquesa, será el anterior y el posterior. Como me he quedado justo de encima del tercero, pues hago ese mismo. Y el siguiente. Tengo dos de los cinco. Aquí habría uno, dos y tres más, lo que falta. Los haremos al final. Y aquí tenemos que hacer el cambio. Teníamos tres, aquí solo hay que hacer uno ya. Cambio. Esta es la última vuelta y continúo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cambio y uno. Cambio y 5. Tres, cuatro y 5. Cambio 1. Cambio. Los cinco. Cinco, cambio uno. Cambio. Y ahora vienen los cinco. Vale, simplemente en tres vueltas ya hemos hecho el dibujito de nuestro
triangulito, porque lo estamos haciendo de 5 puntos, entonces se hace muy en muy pocas vueltas. Pero la intención es que nos quepa después el patrón con el máximo de colores que tenemos en la bufanda. Así que lo vamos a dejar así. Si lo queréis hacer más puntos, que tendríais que recalcular, teniendo una base de 72, cuántos triángulos os entran. ¿Vale? Yo lo voy a hacer así porque quiero que me entre mucho colorido en el gorrito. Vamos a seguir haciendo esta vuelta y nos vemos al final para hacer el cambio de color. Aquí he hecho los tres que me faltaban en este color. Y vamos a cerrar la vuelta. Aquí arribita. Y como vamos a cambiar el tono, voy a cerrar aquí ya con una cadena y cortando. Y cortando también el otro tono. Pues vamos a ver qué tono le podemos meter ahora. Esto ya es un poco también a gusto vuestro. Yo exactamente igual que la bufanda, no estoy haciendo la combinación porque fijaros que estos triangulitos, yo aquí por ejemplo los hice con tono gris y caldera. No lo quería hacer así porque he empezado con el gris en la base de la coronilla, entonces para que me hubiera una diferencia ahí. Y en la otra combinación que hice de triángulos era en tonos, en estos dos tonos. ¿Vale? Así que eso, si lo queréis hacer exactamente igual, pues vais guiando por la bufanda. Si no, pues vais mezclando como yo estoy haciendo, que lo estoy haciendo, bueno, con los mismos tonos, pero tampoco tiene por qué coincidir todo, todo. Bueno, pues mira, vamos a hacer ahora dos vueltas o tres en un tono liso. Yo en este gorro, por ejemplo, que estaba haciendo de muestra, he hecho cuatro, me parece muy grande. Creo que con tres o con dos, voy viendo, también a gusto vuestro. Igual con dos ya es suficiente para hacer el corte de un dibujo a otro. Y aquí da igual donde añadamos, donde queramos añadir el hilo. Así que me voy a venir aquí y voy a meter el mostaza, por ejemplo. Y vamos a hacer los 72 puntos en este tono. Aquí hago ya el primero, escondiendo la hebrita que acabamos de añadir. Y luego cuando llegamos a esta parte, igual, escondiendo las hebras. Esta vuelta es fácil, es simplemente hacer 72 puntos los que tenemos. Lo vamos a hacer todos en este color. Aquí ya tenemos cuidado porque tenemos que ir escondiendo las otras que tenemos debajo. ¿Veis? Ya me he dejado una atrás ahí. La calderita me la llevo para arriba. Os dejo haciendo esta vuelta los 72 puntos. Cuando lleguemos al final, cerramos y empezamos la siguiente vuelta, que va a ser con unos aumentos. Vale. Hemos terminado nuestra vuelta con nuestros 72 puntos, hecho todo en tono mostaza. Ahora vamos a hacer un aumento, que va a ser el último que hagamos en el gorro. Ya no haremos más aumentos, nada más que en esta vuelta. Necesito de 72 pasar a tener 80 puntos. Nuestro motivo, el que vamos a hacer a continuación,
Está compuesto por 8.6 en gris y 2 en bugambilla. Son múltiplos de 8. Así que vamos a tener 80 puntos para poder tener 8 dibujos y que sea múltiplo de 8. Tened en cuenta eso si estáis haciendo otra talla. Si lo estáis haciendo exactamente igual que yo, continúa con mi explicación. Teniendo en cuenta, si lo estáis haciendo más pequeño, que tenéis que tener una cantidad de puntos que sea múltiplo de 8 a partir de ahora, es hacer el aumento que necesitáis, o si ya tenéis ese múltiplo, no tenéis ese múltiplo de 8 porque tenéis que tener anteriormente para este motivo múltiplo de 6. ¿Vale? Así que ten en cuenta eso. Ahora vamos a continuar con la medida que yo estoy haciendo para una cabeza de 50, de 55 a 57, 58 centímetros de adulto. Y vamos a hacer, serían 8 puntos más. Entonces, vamos a contar cada 10. Cada 10 haremos un aumento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ahí hacemos otro punto más, en el número 10. Pues vamos a continuar haciendo cada 10 puntos un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el 10 hacemos uno más. Llevo dos aumentos. Vamos a seguir así. Mira, aquí estoy llegando al final. Acabo de hacer los 10 puntos un aumento y me quedan aquí 1 y 2 puntos nada más. Pero he conseguido hacer con esta secuencia 7 aumentos y necesito 8. Así que voy a meter otro más. Hago aquí un punto normal. Y en el último punto voy a hacer de nuevo 2. Necesito tener 80 puntos. De esta manera los tengo. Me vengo a la base del punto primero que hicimos y cierro. Voy a cortar. Y vamos a preparar los dos tonos que necesitamos ahora. Serían bugambilla y gris. Vámonos a desplazarnos un poquito más acá para que luego no nos coincidan tantas hebras que tengamos que esconder juntas. Añadimos el tono gris, gris claro. Y hacemos una cadena y ahí el primer punto, escondiendo ya la hebra. Recordad que tenemos 80 puntos ahora. 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto, que lo dejo sin terminar, añadimos ya el tono que vamos a utilizar aquí, el bugambilla. Vamos a ajustarlo ahí bien. Y tenemos que hacer dos puntos altos,
dos medios puntos, perdón, estamos trabajando en medio punto, dos medios puntos, así que el segundo lo tengo que dejar para poder cambiar al gris de nuevo. Y esa es la secuencia que tenemos que seguir. 6 puntos gris. Llevo 2, 3, 4, 5 y el sexto. Cambiamos de color. Y hacemos 2. 1 y 2. Cambiamos de color. Y de nuevo 6. 1. 2. 3. 4, 5 y en el sexto cambiamos de color. Siempre llevándonos las hebras, tanto las que estamos utilizando como las que tenemos que esconder. 1 y 2. Cambiamos de color. A ver si se termina de esconder ya esa última hebrita mostaza. Todavía asoma ahí un poquito, así que voy a tirar de ella. Que se esconda bien o directamente. Mira, está bien escondidita ya. Ahí voy a cortar. Continúo con el patrón. 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 cambia de color. Uno y dos. Cambio de color y hago 6. Cambio de color y hago 2. La vuelta entera sí, tenemos que acabar en estos dos puntos con el color bugambilla. Y estoy aquí al final, he hecho los dos. Me voy al primer punto, aquí arribita a la base. Y cierro. Subo una cadena y la siguiente vuelta sería... Tendríamos que hacer 6 bugambillas y 2 gris. Al contrario, serían 2 justo antes de este, 2 los que tenemos hecho y 2 después. Entonces voy a hacer los dos que van después, perdón, los dos que van después y luego completo. Al final completamos. A ver, un segundito que se me ha liado. Cambio. Ahora irían 2 gris. Cambio. 6 bugambillas. 1. 2. 3. 4. 5, 6, cambio, 2 gris, cambio,
6 bugambillas. Cuatro. Cinco. Seis. Cambio. Dos gris. Cambio. Seis bugambillas, ¿vale? Vamos a seguir así toda la vuelta. Tres, cuatro, cinco y seis. Cambio y dos gris. Vamos a seguir así toda la vuelta. Y aquí he hecho ya los dos gris y completo el resto del motivo. 1, 2, 3 y 4. Habíamos hecho dos ya al inicio, ya tenemos los 6. Vamos a cerrar. Y vamos a hacer la vuelta número 3, que es entera en color bugambilla. Aquí no tenemos que hacer cambios de color. Ahí tenemos dos opciones: o cortamos ya la hebra gris y luego la incorporamos, o nos la vamos llevando, que es lo que estoy haciendo yo. Yo me voy a llevar toda la vuelta el tono gris a la vez, escondiéndolo, para luego podérmelo encontrar en la vuelta número 4, que esté en la misma altura. Aquí toda la vuelta en el mismo color, los 80 puntos. Terminamos los 80 puntos, cerramos la vuelta y empezamos la siguiente. Ahora la secuencia va a ser 6 puntos. Bugambilla, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos de color. Espera, voy a llevar mejor este para allá. Cambio de color. Y ahora hacemos 2 en gris. Cambio de color. Seis bugambillas. Cambio de color. Dos gris. Cambio de color. Seis bugambillas. ¿Vale? Serían 6, 2, 6, 2. Llegamos al final haciendo los dos gris. Y cerramos la vuelta. Vale, pues ahora tenemos que hacer 6 gris y 2 bugambillas. Subimos. Serían 2 antes del gris, 2 en el gris y 2 después del gris. Así que tengo que hacer los 2 después del gris. 1 y 2. Hago dos bugambillas. Y aquí hago seis gris. Uno.
dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Y cambiamos al bugambilla. ¿Veis? Nos tiene que quedando. Si hemos empezado de esta forma, luego habrá que acabar los seis. Hemos empezado con dos gris. Habrá que hacer aquí dos, dos y tenemos los dos. Nos tiene que coincidir estos dos justo en medio de los seis que hemos hecho bugambilla abajo. Ahora hacemos dos bugambillas. Cambiamos al gris y hacemos 6 gris. Tres, cuatro, cinco y seis. Y de nuevo cambiamos y hacemos dos bugambillas. Cambiamos y de nuevo hacemos 6 gris. Esta es la secuencia. Estoy llegando al final, he hecho los dos bugambillas y ya completo los que me faltaban en gris. 1, 2, 3 y 4. Vamos a cerrar aquí la vuelta. Y hacemos una cadena porque hemos terminado ya ese motivo. Así que ya podemos cortar las hebras. Vamos a ver cómo nos va quedando nuestro gorrito. Muy mono, después le pondremos aquí un pomponcito y veremos de qué color. Que nos quede bonito. Os voy a dar un centímetro con los 80 puntos que anchura tengo en este gorrito. Y tenemos 27. 27 centímetros. Que son 54 centímetros de cabeza. Así que está de sobra. Bueno, pues vamos a continuar haciendo. Ahora sería un par de vueltas en un color liso. Yo voy a utilizar el negro. Lo añadimos donde queramos. Y a trabajar los 80 puntos en este tono, dos vueltecitas. Hacemos esta y una más. ¿Vale? Cuando hayamos completado esta vuelta, ahora lo que vamos a hacer es repetir estos dos motivos de nuevo. Yo creo que repitiendo un par de motivos más, luego hacemos el resorte y tenemos el largo. Vamos a hacer este motivo primero, después le meteremos una banda al color que queramos y después meteremos de nuevo este motivo combinando los colores. Yo voy a combinar ahora, me queda muy poquito, pero me voy a arriesgar porque tengo aquí otro restito, estos dos tonos para hacer este dibujo. Cuando hicimos este dibujo teníamos múltiplo de 6, ahora tenemos múltiplo de 8. Así que en vez de hacer 5 y 1 lo vamos a hacer distribuyendo que son 8, serían 7 y 1.
¿Vale? Ya tendríamos el múltiplo de 8. Entonces añadimos nuestro kilo. ¿Dónde gramos? Y empezamos a hacer el patrón de los triángulos, pero en vez de con 5 y 1, con 7 y 1. Hago 1, 2, 3, 4, 5. Seis y siete. Lo dejo ahí a medias y metemos el color. Voy a probar suerte. Si luego veis que lo he cambiado, es porque no he tenido bastante. Yo espero que me llegue. Porque dar cuenta que van a ser. Pues aquí han sido tres vueltas, pero ahora al tener más motivo van a ser, creo que una vuelta más. Claro, son 7, 5, 3 y 1. Es una vuelta más. Lo que tenemos que dar. Al principio, como hay que ir escondiendo. Pues un poquito más entretenido. Ahí hacemos uno. Dejamos en espera. Cambiamos el color. Y de nuevo hacemos siete. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Cambiamos de color. Y hacemos uno. Cambiamos de color. Y hacemos siete. Dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Hago uno, cambio, hago siete. ¿Vale? Vamos haciendo la vuelta entera, cerramos y luego tenemos que tener en cuenta, pues igual que hemos hecho aquí, que tendremos que hacer tres coral y en vez de siete serán cinco y en la siguiente vuelta serán cinco coral y aquí en vez de cinco serán tres, así hasta que lleguemos a tener uno gris y siete coral. Cuando terminemos, damos un par de vueltas del color que queramos meter. Yo enseñaré al final, ahora, no para ustedes dentro de un rato, cómo lo combino, porque lo tengo aquí viendo también en función de los colores que me van quedando más o menos lana. Haré el cambio, lo haré las dos vueltas y haré este patrón que lo haré en gris y lo que va en bugambilla lo haré en negro. Y ya habríamos terminado el gorro, haremos
un resorte y estaría listo y el pompón, ¿vale? Así que vamos a seguir haciendo, repitiendo estos dos patrones. Aquí no tenéis problema porque es múltiplo de 8 el que hemos hecho. No tenéis que hacer como aquí que hemos modificado, ¿vale? Bueno, pues como veis, nos quedamos aquí y continúo haciendo este motivo, la transición con las dos vueltas en otro color y el siguiente motivo. Tengo un total de 26 centímetros de largo y me viene perfecto para hacerle esto y ponerme el gorrito así. Me gusta cómo queda así. Así que no lo voy a hacer yo resorte, porque ya con este largo, una vez que lo doblo, me queda un largo de 22 centímetros. ¿Qué queréis hacerle resorte? Pues lo que debéis de hacer es contar con que pues igual no tendríais que hacer este último diagrama y hacerlo de resorte para doblar. O directamente, si no queréis doblar, quedaros aquí, porque serían 26, 20, he dicho 22. Para el largo, bien, que te venga bien, si no quieres doblar ni nada, tejiendo 26. 26 centímetros es el largo total. Pero, si queremos hacerlo, me estoy liando yo sola. Si queremos hacerlo, 22. Si queremos hacerlo de manera que no doblemos porque nos gusta el gorro con resorte y sin doblar, ya sabéis que os tenéis que quedar aquí más o menos. O sea, que más o menos donde hemos hecho, donde yo me quedé antes, y hacerle el resorte. Simplemente, no tendréis que hacer estos dos dibujos extras que yo he hecho. Yo voy a hacerle una vueltecita en un tono bugambilla, simplemente en punto bajo, porque acabe con otro color. Y ya está. Y no le voy a hacer nada más. Subo con una cadena. Como quiero que doble, creo que lo voy a hacer mejor para que me quede más bonito. Le voy a hacer los puntos por la parte del revés. Y voy hacia allá. Ahora os explico por qué. Punto bajo simplemente. Hago un punto bajo en cada punto. Para que se vea la puntada bonita, aunque es más o menos igual, pero sí que se nota cuando es derecho y cuando es revés. Como esto va a ir doblado hacia arriba, va a ir la parte del revés hacia arriba, mejor que lo hagamos así. Mirad, este es nuestro derecho del gorro. La puntada se nota un poco que queda de revés. Cuando la doblemos, como yo lo que quiero conseguir es que me quede así, se me va a ver bien la puntada. Así que lo voy haciendo así, hasta llegar al otro extremo. Me lo voy a probar con una vuelta y si veo que admite dos, yo creo que no. Que con una ya, ¿para qué lo vamos a cargar más? Pero como os digo, si os gusta con resorte, que yo en un principio mi idea era hacerle un resorte, lo que pasa es que luego he visto cómo queda doblado con el motivo geométrico
y me gusta más. Pero si no queréis, pues directamente os quedáis mucho antes, no trabajáis tanto largo, os vais midiendo a vuestro gusto y lo hacéis resorte o lo hacéis lo que yo estoy haciendo. No me hace falta, cuando me lo he probado, no me hace falta adaptármelo porque no me queda ancho, me queda bien. Entonces tampoco es que necesite una patente para que me ajuste. Ahí hago una cadena y cortamos la hebra. Estas hebritas de aquí yo las he ido escondiendo, así que las puedo cortar. Me quedaría esconder esta con una agujita lanera. Y así es como nos queda nuestro gorrito. ¿Qué me faltaría ya? Ponerle un pompón. Y creo que en ese color quedaría bonito. Me podéis poner el pompón del color que queráis. O ponérselo al mismo tono, pero le va a decir bastante más. Me queda poca gana de ese color. Pero yo creo que para un pompón, saco. O gris. Voy a probar a hacerlo con este tono y os muestro cómo queda. El pompón lo hago ya en otros vídeos, os he enseñado el aparatito con el que yo hago los pompones. Este aparatito, ¿vale? Que lo encontráis en cualquier sitio. Esto es fácil de encontrar. Yo lo encontré en un almacén de estos grandes, en un bazar, o sea que eso lo encontráis fácil. Voy haciéndolo. Y lo ponemos. Tengo aquí mi pompón y se lo voy a colocar. Muy fácil. Nos vamos al circulito que hicimos. Y a propósito, lo vamos a ajustar un poquito para que se cierre más. Entramos en un lado. Introducimos una de las hebras. Entramos en el otro lado. Introducimos la otra. Damos la vuelta. Aquí vamos a aprovechar para ajustar nuestro anillo mágico, además de la borla. Y damos ahí unos cuantos nuditos. Que no se nos quede bien asegurado. ¿Veis? Se queda en el centro completamente. Pues ya está. Ya, si queremos, podemos cortarle la hebrita de dentro. Esto va en la parte del revés y no se va a ver. Le voy a dejar un poquito ahí para que no se me vaya y listo. Y doy por finalizado mi gorrito, perdón. Queda muy chulo, ¿eh? Os animo a que lo hagáis porque queda muy bonito, muy bonito. Os voy a dar todas las medidas por último porque para una cabeza como la mía, 56 centímetros, viene ideal. El ancho de abajo, aquí es que se queda como más abierto, pero lo voy a poner normal porque si no me da mucho ancho. Realmente no es tanto, claro, coge el grosor de doblarlo. Mira, como 29 centímetros de ancho, de largo 26, ya lo dije antes,
doblado, que es como me queda bien realmente. 22. También se puede poner que te quede como caidito y los doblas un poco menos y ya está. Con nuestra bufanda, la voy a poner aquí para que la veáis cómo queda el conjunto. Súper mono. Bueno, pues lo prometido es deuda. ¿Habéis votado? ¿Queríais gorrito? Tenéis gorrito. Espero que os haya gustado el resultado. La combinación ya vosotros con vuestra imaginación podéis jugar con ella. Nos vemos en el próximo tutorial. No sé, eso sí que no lo tengo pensado. No os puedo adelantar nada. Será algo chulo también. Muchas gracias por acompañarme. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Y nos vemos pronto. Hasta luego.